でもみんな踊りを踊っているよ。お鍋の中からインチキおじさんと、いつだって忘れないエジソンは偉い人。そんなの常識だったから、リラピーシャラピーシャラバッパパラパーピーシャラピーシャラバッパパラパーピーシャラピーシャラ、おへそがちらりだったからリラピーシャラピーシャラバッパパラパーピーシャラピーシャラ、踊るポポリque te ayude, hija mía. No, no hace falta. Me han enseñado a hacerla en el colegio. ¿Seguro que no necesitas ayuda? No te preocupes, mamá. Es muy fácil. Vale, pero ten cuidado, no te cortes. Lo tengo todo controlado. Descuida. Y mucho cuidado, no te quemes. Vale, vale. Antes de hervir las patatas, ponlas en agua fría. No te preocupes, mamá. Por favor, márchate. ¿Estás segura? ¿Por qué estás aquí tan emocionada? Porque va a preparar ensalada de patata. ¿Qué? ¿Ensalada de patata? Ha aprendido a hacerla en el colegio. Será interesante ver qué tal le sale. ¡Oh, no! ¿Cómo puedes estar tan tranquila? ¿Ah? Puede cortarse o quemarse. Iré a echar un vistazo. Oh, Marujo, no la molestes. Solo echaré un vistazo un momentito. A ver, en el colegio he aprendido a hacerlo para 4 personas. Nosotros somos 6. Eso significa que tengo que multiplicar por 1.5. ¡Oh, es muy difícil de calcular! ¡Ah, será más sencillo doblar las cantidades y hacer ensalada para 8 personas! ¡Qué bien se me da esto! ¿Eh? No le pega nada estar tan contenta. ¡Esta noche yo me encargo de la cena! Me he quedado muy tranquila, está demasiado animada. ¿Oh, en serio? Esta noche yo me encargo de la cena, así lo ha dicho. Se ha emocionado. A ti te da todo igual, aunque parezca responsable, todavía va a 6.º. ¿No crees que lo normal sería que la vigilara su madre? No creo que pase nada y quiere hacerlo ella sola. ¿Eh? Oye, mamá, ya sé lo que te ocurre. Estás tan contenta porque así hoy no tienes que cocinar. Así descansarás esta noche. Ah, claro que no. Yo no soy así. Es a Kiko la que ha insistido en cocinar hoy. ¿Solo vamos a cenar ensalada de patata? También tenemos verduras en vinagre. Deja de quejarte. A Sakiko le hace mucha ilusión. ¿Qué? ¿Entonces la cena de esta noche de la familia Sakura depende por completo de Sakiko? Si falla, será un auténtico desastre. ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Si te importa la felicidad de esta familia, más vale que prepares algo más de cena. Eso no será necesario. Es como un seguro, ¿sabes? Solo por si acaso. ¿Por qué no te lo piensas? Maruko, pareces una vendedora de seguros. No te preocupes. Aunque le salga mal, será un bonito recuerdo y eso es lo que importa de verdad. Yo no quiero tener un recuerdo así. Pasará lo que tenga que pasar. No te pongas nerviosa. ¡Qué desastre! Voy a echar otro vistazo a ver qué tal. Maruko se preocupa demasiado. Vamos a ver, ahora toca el jamón. Oh. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué es lo que miras? ¿Cómo te va? Me va bien. ¿Y a ti? ¿Tienes algún problema? ¿Eh? Ah, no, ¿qué va? Para nada. Entonces márchate. Ay, es que quiero ver cómo cocinas, hermanita. Bueno, está bien, pero no me molestes. Vale. Deja ya de mirarme así. ¿Eh? ¿Cómo te miro? Me miras como si no te fiaras de mí. ¿Qué? Lo que pasa es que no confías en mí, ¿a qué no? ¿Que no confío en ti? Lo que pasa es que si le digo que confío en ella será mentira.
que piensas. ¡Ya lo tengo! ¡Cuac, cuac! ¡No es un pollo! ¡Es un pato! ¡Cuac, cuac! ¡Menuda tontería! No soy estúpida, sé perfectamente lo que estás pensando. ¿Eh? ¿Cómo? La operación de despiste ha sido un completo fracaso. ¡Ay, madre! Si se enfada y deja de cocinar, nos quedaremos sin el plato principal de la cena. ¿Y entonces? ¿Solo hay verduras en vinagre para cenar? ¡Qué desgracia! Si tenéis alguna queja, es culpa de Maruko. ¡Claro que confío en ti, hermana querida! Maruko es incapaz de resistir a la presión. No sé por qué te pones así, qué tonta. ¿Qué? Te estaba tomando el pelo. Me da absolutamente igual si confías en mí o no. No me importa. Se ha reído de mí. He mentido para nada. Bueno, ya está. Solo queda condimentarla. ¡Madre mía! ¡Ese es un paso muy importante! Maruko, ¿puedes cortar esos huevos duros, por favor? ¿Eh? Voy a ponerlos por encima como decoración. ¡Ah! ¡Es una buena idea! ¿Podido pasar? Me habré confundido con el tiempo. No puedo usar esos huevos como decoración. ¡Qué rabia con lo bien que iba todo hasta ahora! ¡Ah! ¡Se me ha ocurrido una cosa! ¿Qué? Olvídate de la decoración. Puedes mezclarlos con la ensalada. ¿Tú crees que quedará bien? Yo creo que he tenido una idea súper genial. No lo veo. Prefiero hacerlo como me han enseñado. Para cocinar hace falta inspiración. ¿Inspiración? ¡Ja! A eso le llamo imprudencia. Oye, hermana, deberías arriesgarte más en la cocina y también en la vida. Yo no quiero ser irresponsable ni en la cocina ni en la vida. No soy como tú. ¿Eh? Ya los mezclo yo por ti. ¿Los has mezclado? ¿Cómo te atreves? No hace falta que te pongas así. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Está todo caldoso! ¿Eh? ¡Oh, es verdad! ¡Oh, qué horror! ¡Eso ya no parece una ensalada de patata! Vaya, ¿qué está pasando? ¡Mamá! ¡Ha sido Maruko! ¿Qué? ¡Tú eres la que se equivocó primero, no yo! ¡Pero tú mezclaste los huevos! Vale, vale, dejadme ver. Vaya, está muy caldoso. ¡Es culpa de Maruko! Lo mejor sería añadir más patatas. ¿Qué? ¡Tiene sentido! Para cocinar hace falta experiencia. Se aprende de los errores y así se mejora. ¡Te admiro, mamá! ¡Para mí eres como una patata! ¿Qué quieres decir, Maruko? Eres muy dura y siempre se puede confiar en ti. ¿Eso es un cumplido? Y tienes cara de patata. ¿Qué? ¡Vaya, hay un montón! Ahora dejo que la termines tú. ¿Qué? La persona que ha cocinado es la que debe darle el último toque. Ya, supongo que sí, pero yo... Estoy deseando probar tu ensalada de patatas, Akiko. ¡Otra vez se ha vuelto a escaquear! Por cierto, si le has puesto huevos, quedaría bien un poco de mostaza como toque sorpresa. ¿Mostaza? ¿Toque sorpresa? ¿Qué es eso? ¡Eso no me lo han enseñado! ¿Qué voy a hacer? ¿Estás bien, hermana? Ahora solo tienes que condimentarlo. Sí, vale. Empecé con 8 raciones, pero después he añadido más patatas. Entonces, ¿cuántas raciones será esto ahora? No importa cuántas raciones haya. ¡Sí, que importa! La cantidad correcta para condimentar es... ¡Oh, estoy totalmente perdida! ¡Cuánta mostaza! No te lo tomes tan en serio. Relájate un poco, no seas tonta. ¡Cierra la boca! ¡Estoy harta de tus consejos tontos e irresponsables! Lo que hay que hacer es probarla. ¡Ah, para ya! Está tan sosa como tú. ¡Ay, deja tus tonterías! ¡No vuelvas a tocarla! Vamos a ver, mostaza, mostaza... Debes confiar en tu instinto. ¡Falta un poquito de sal! ¡Uy! ¿Qué has hecho? ¡Más patatas, hermana! ¡Yo creo que esto se arregla con más patatas! ¡Sí! ¡Maruko, te voy a hacer picadillo! ¡Oh, pero qué maravilla! Croquetas, rollitos de primavera y pimientos verdes rellenos. Sakiko ha trabajado muy duro para hacerlo. Más o menos. Estoy impresionado. ¿Todo esto lo ha hecho Sakiko? ¡Qué va! Todo el mérito es de mamá. Yo solo he preparado el relleno. ¿Solo el relleno? Eso es mucho. No seas tan modesta. Lo entenderás cuando lo pruebes. Venga, hermana. Es la hora de la cena. ¡Anímate un poco! ¡Déjame en paz! ¡Diablo!
vosotras dos, ¿qué os pasa? Es una larga historia. ¡Ay, los pimientos están rellenos de patata! ¡Qué receta tan original! ¿Qué es esto? ¿Un rollito de primavera relleno de patata? El relleno está bueno, ¿verdad que sí? A ver, ¿por qué no dejáis de hablar del relleno? ¿Eh? ¡Oh, pero bueno! Está todo relleno de lo mismo, ¿verdad? Sí, es que teníamos un montón. Todo está relleno de ensalada de patata. 6 raciones se convirtieron en 8 raciones. 8 raciones se convirtieron en 10 raciones. 10 raciones se convirtieron en... ¡No dejaba de crecer! ¡Y terminamos así! Gracias a eso, ahora podemos disfrutar de muchos platos diferentes. ¡Es verdad! ¡La ensalada de patata es genial! Por cierto, ¿dónde está la ensalada de patata? ¡Todo lleva ensalada! ¡Venga, come y calla, querido! ¿Qué? ¿Alguien quiere más ensalada de patata? Todos acabaron hartos de la ensalada de patata. Aquella noche, la familia Sakura se puso de acuerdo en algo. Quiero mostrar mi agradecimiento. ¡Vámonos a casa, Tamae! Pero hoy nos toca limpiar la clase. ¡No me acordaba! Butaro, ¿por qué no vamos a jugar al parque? Sí, vamos. Oye, que a vosotros también os toca limpiar. ¿En serio? Vaya rollazo. Si os marcháis, Maeda se enfadará con vosotros. Me da igual. ¡Vámonos corriendo! ¿Por qué limpia Maeda? ¡Ah, genial! Maeda está rarísima, no parece la de siempre. Tienes razón. ¡Oye, Maruko! ¡Sí! ¡Nos toca limpiar la clase! ¡Ya lo sabemos! ¡Vamos a empezar ahora! ¡Oye, Maruko, tú! ¿Qué? Déjalo, da igual. Bueno, Tamae, hasta mañana. Bye, bye, Maruko. ¡Maruko! ¡Oh, Maeda! Es que... ¿Qué pasa? Da igual, no importa. ¡Espera! No empieces a decir algo y te pares a mitad, es molesto. Entonces te lo diré. Maruko, tú vives con tu abuelo y tu abuela, ¿no es así? Sí, claro, así es. Pronto será el día de los ancianos. Sí, tenemos fiesta, ¿verdad? Eso no es lo importante. ¿Qué vas a hacer tú, Maruko? ¿Qué voy a hacer? Ya sabes, un regalo, una sorpresa o algo así. Oh, ya entiendo. Pues no pensaba hacer nada especial. ¿Qué? ¿De verdad no vas a hacer nada, Maruko? ¿Es que tú pensabas hacer algo ese día o regalarle algo a tu abuela? ¿En serio, Maeda? ¡Qué lenta eres, abuela! ¡Vamos! Ya voy, ya voy. ¿Por qué te sorprende? Bueno, da igual. ¿Qué habías pensado hacerle o regalarle a tu abuela? Le he estado dando muchas vueltas, pero no se me ocurre nada, por eso te pregunto. Vale, ya te entiendo. ¿Y por qué no le preguntas a tu abuela en lugar de a mí? Pregúntale qué le gustaría tener o hacer. No haré nada y ya está. No, por favor, para una vez que se te ocurre algo bueno. ¡Ya lo tengo! Les preguntaré a mis abuelos y te contaré lo que me dicen. ¿Te parece bien, Maeda? Bueno, ¡hasta luego! Espera, Maruko. ¿Qué? ¡Hazlo, por favor! Vale, lo haré. Abuelo, abuela, tengo que preguntaros una cosa, ¿vale? Sí, Maruko, puedes preguntarme lo que quieras. ¿Qué es lo que os gustaría hacer en el Día de los Ancianos? ¡Oh, Maruko, que lo hayas pensado suficiente! ¡Oh,
¿De verdad lo dices? Pero ya que nos pregunta, ¿qué podríamos pedirle? Déjame pensar. Me gustaría que me dieran un masaje en la espalda. Buena idea. Y si lo hace nuestra querida nieta, se nos quitarán todos los dolores en un santiamén. Un masaje en la espalda. A mí me encantaría que me regalaras vales para masajes en la espalda. Y si además me escribieras una carta, sería todavía mejor. Vales para masajes y una carta. ¡Ah, qué ganas tengo de que llegue ese día! ¡Se lo diré a Maeda! ¿Pero qué? ¿A Maeda? ¿Por qué lo dices? Me lo ha pedido ella. Como no se le ocurre nada que regalarle a su abuela, le he dicho que os preguntaría para que me dierais ideas. Pero tú también nos vas a hacer un regalo. Abuelo, acabas de decir que te bastaba con que lo hubiera pensado. Oh. Al día siguiente... ¿Qué? ¿Vales para masajes? ¿Una carta? Mi abuela me dijo que eso le encantaría. Vales para masajes en la espalda, pero ¿cómo puedo hacerlos? Pero si es muy fácil. ¡Ja! Pero no pienso escribirle una carta. La veo todos los días. Sería una tontería. ¿Qué? El Día de los Ancianos es mañana. ¿Te acuerdas? Tienes que pensar en otra cosa, Maruko. ¡Espabila! ¿Pero por qué yo? Maruko se ve engullida por el tifón Maeda. ¿Regalarle algo a tu abuelo por el Día de los Ancianos? Le voy a regalar... un edredón. ¡Cucú! Es un secreto. ¡Vaya! ¡Fuyuta! Para el Día de los Ancianos, yo voy a hacer un bonito dibujo. Una chica guapa con una hermosa flor. Y además voy a recitar un poema romántico. Escuchad. Estrellas maravillosas, salid. Quiero que salgan para mí. Quiero que salgan para ti. Brillan, titilan y deslumbran como un hermoso capullo de alelí que embellece mi jardín. ¿Has oído el poema? ¿Cómo? ¿Brillan y titilan? No entiendo nada. Maruko, deja de preguntar a los demás y piensa algo por ti misma de una vez. Eso es lo que deberías hacer tú. Si Maruko me da una carta mañana, la conservaré como oro en paño. Pues yo en tu lugar no esperaría demasiado. Ya, pero hasta una cartita de nada haría que fuera un Día de los Ancianos muy feliz para mí. Eso le haría muy feliz. En esta carta te digo lo mucho que te quiero. ¡Oh! ¡Qué feliz me has hecho! Muy bien, hoy vamos a ir a comer al buffet libre. ¡Yo invito! ¡Yupi! ¡Qué feliz soy yo también, abuelo! Mañana voy a ser una buena nieta. Vamos a ver. Abuelo, abuela, quiero deciros lo mucho que os quiero y lo importantes que sois. El amor del abuelo es más grande que el monte Fuji y el amor de la abuela es más profundo que el inmenso océano. ¡Con esto he ganado el buffet libre! ¿Qué estás murmurando, Maruko? Estoy escribiendo una carta para el abuelo y la abuela para celebrar el Día de los Ancianos. ¿En serio? ¿Qué has puesto? ¡No la mires! Me da igual lo que ponga tu carta, pero más vale que seas agradecida porque siempre les estás dando problemas y metiéndoles en muchos líos. ¡No te pases! Bueno, voy a darme un baño. Vale. Así que agradecida, ¿eh? Querido abuelo, querida abuela. Oye, Maruko, hoy ya hace muy buen día. ¿Te apetece salir a dar un paseo? ¿Y qué tal si te compro algo rico en el camino de vuelta? ¿Quieres un pastel? Puedes elegir el que tú quieras. Compraremos pasteles para comerlos en familia. Querido abuelo, querida abuela, muchas gracias por lo buenos que sois y lo mucho que me cuidáis. Espero que viváis muchísimos años y no os vayáis de mi lado. ¡Ah, esto da un montón de vergüenza! Maruko, te llaman por teléfono. ¡Es Maeda! ¿Qué? ¿Sí? ¿Quién es? Sakura, ven a mi casa mañana a las 10, ¿vale? ¿Qué? ¿A tu casa? Y más vale que se te haya ocurrido algo. Lo siento, no se me ha ocurrido nada, Maeda. Bah, me lo imaginaba. Da igual, ya sé lo que voy a regalarle hoy a mi abuela. ¿Eh? ¿Y qué es? ¿Qué vas a hacer? Yo nada, vas a hacerlo tú, Maruko. ¿Cómo? Vas a darle las gracias a mi abuela en mi nombre. ¿Eh? ¿Pero qué dices? Lo que digo es que tú vas a decirle todo lo que sientes a mi abuela en mi lugar. ¿Pero qué dices? No puedo hacerlo, no está bien. ¡Me importa un pepino que no esté bien! ¡Hazlo, por favor! ¡Aunque me lo pidas, por favor! Hola, chicos.
chicas, ¿qué tal lo estáis pasando? ¿Os he traído algo de beber? Por favor, te lo suplico, ¿eh? Maruko. ¡Oh! ¡Hola! Oh. Bueno, es que... Sí, dime. Es que Maeda ha pensado... Tiene algo muy importante que decirle, señora. ¿Ah, sí? Maeda, ahora te toca a ti. A partir de aquí tienes que seguir tú. ¿Qué? Muchas gracias por su hospitalidad. ¡Adiós! ¡Maruko, espera, por favor! ¿Qué pasa, cielo? ¿Estás bien? ¿Es que te ha ocurrido algo? No, no me ha pasado nada. ¿Estás segura? ¡Abuela! ¿Qué? Gracias por cuidar de mí todos los días. Mi nietecita. Espero que Maeda sea capaz de decirle a su abuela lo que siente. Abuelo, abuela, gracias por cuidar siempre de mí. Tomad. ¡Oh, vales para masajes de espalda! ¡Qué emoción! ¡Estoy muy contenta! ¡Este regalo me hace muy feliz! ¡Gracias, Maruko! ¿Eh? ¿Oh? ¿Pastel con nata? ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¡En los míos no pone nada de eso! ¡Dime, ¿qué es esto? Cuando uses ese vale, tú recibirás un masaje en la espalda y podrás invitarme a mí a algo delicioso. Es un vale especial que nos hará felices a los dos. Todos salimos ganando. ¿Nos hará felices a los dos? ¡Qué vale tan maravilloso! Maruko quiere aprovechar el Día de los Ancianos para darles las gracias y a la vez satisfacer sus propios deseos. ¡Puedes gastarlo ahora mismo, abuelo! ¡Usa el vale del buffet libre! ¡Voy a darte un